Vamos a entrar en comunicación ahora, me indican, con la vicepresidenta Mercedes Araoz. Buenas noches y bienvenida a Canal N. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y la verdad, también sintiendo la indignación que tiene la población en estos momentos frente a este hecho que nos preocupa de sobremanera, ¿no? Efectivamente, no es la remoción solamente de los fiscales que estaban haciendo su trabajo respectivo con la independencia que corresponde, sino que también está comprometiendo y ha dicho que va a comprometer la posible confesión que iba a hacer la gente de Odebrecht y toda la información que iba a brindar a mediados de enero al abrirla al público, ¿no? Entonces eso es peligroso porque lo que sucedería es que probablemente podría no darse esta confesión que estamos esperando, que nos ayudaría a tener mayor claridad y mayor certeza de que podemos llegar a los hilos de la corrupción, ¿no? ¿Cree usted que esta certeza de hallar justicia de parte del pueblo peruano con esta decisión se aleja? Sí, nos preocupa muchísimo eso y yo creo que el Congreso ya debe tomar una acción en este tema. No podemos ponernos de costado ni porque tenemos un número muy grande de congresistas actuar de la manera como ha venido actuando el Congreso, postergando una decisión sobre el tema de las múltiples acusaciones constitucionales que tiene el señor Chávarri, que, bueno, pareciera que lo blindan, ¿no? Y eso ya no es correcto, porque realmente esto ofende a la dignidad de nuestra población, ¿no? Correcto. Y el hecho de que el fiscal de la Nación haya señalado que va a hacer público este preacuerdo que aún no se había terminado ni siquiera de firmar, no había sido estudiado por un juez en nuestro país ni en Brasil, y que finalmente, como ha sugerido el procurador Jorge Ramírez, peligra a partir de esta decisión. En fin, ¿cómo toma usted el hecho de que haya dicho que tiene que hacerse público y que por su parte por lo menos lo va a hacer público? Eso es lo que me parece lo peor, porque una vez que haga pública esta información, que es un preacuerdo, como bien lo he dicho, esto significa que el acuerdo se cae, porque el acuerdo estaba en función a que se guarde cierto secreto, cierta información para que se pueda hacer la protección adecuada de estos testigos protegidos en este caso, ¿no? O colabores eficaces, como se llama. Entonces, ¿qué vamos a perder la colaboración eficaz por ponerla pública, porque poner en alerta a los posibles acusados o investigados en este tema? Yo no entiendo cuál es el motivo de hacer esa información pública. No es por la popularidad que se tiene que hacer pública. La información tiene que conservarse hasta que podamos tener esa información certificada, con documentos, etcétera, 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 que requerirá tener las pruebas, ¿no? Que supuestamente entregarían estas personas. Permítame, por favor, Mercedes Araoz, hacer una pausa. Estamos conversando con la ahora, en este momento, encargada del despacho presidencial. Vamos a hacer una pausa necesaria y regresamos con ella para seguir conversando entonces de la decisión que ha tomado el fiscal Chávarri esta noche. Pero antes, si nos permite, vamos a presentar el tuit que acaba de colgar en su cuenta el presidente Martín Vizcarra. Dice: expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana. El primero de dos tweets. El siguiente dice: ante estos nuevos sucesos, he decidido adelantar mi regreso al país para seguir encabezando la lucha contra la corrupción y la impunidad. En palabras entonces del presidente Martín Vizcarra, seguimos nosotros enlazados con la encargada del despacho presidencial, la vicepresidenta Mercedes Araoz. Si todavía nos escucha. Sí, sí, acá estoy. Sí. Y sí, comparto, como digo, la misma indignación del presidente. Hemos estado en coordinaciones previas y, como le digo, lo único que quisiera añadir a lo que he estado diciendo es que le pido a la población que tiene todo el derecho de salir a protestar que lo haga bien, que lo haga con calma, sin daño a la propiedad privada ni pública y, por supuesto, con el mayor cuidado a las personas que van a estar alrededor suyo, que tengan cuidado con la población
para que no haya ningún daño, ninguna víctima, ningún accidente, ninguna cosa que pueda generar problemas. El derecho a la protesta es suya y tienen todo el derecho. Exacto. Porque seguimos, al igual que ellos, indignados. Nosotros no podemos parar la lucha contra la corrupción, no podemos permitir que se genere impunidad, como hemos acabado de manifestar, abriendo esta información gratuitamente. Y yo creo que aquí tenemos que trabajar desde el Congreso, pedirle al Congreso, invocarles de verdad que tomemos una acción política de una vez para cerrar de una vez este capítulo tan desagradable. Correcto. Ahora, el presidente Vizcarra, como ha señalado en su cuenta de Twitter, va a adelantar su retorno al país. ¿Eso significa que estaría retornando cuándo? O en todo caso, ¿hasta cuándo es que usted lo iba a reemplazar en el despacho presidencial? Hasta mañana. Él tenía programado regresar mañana a finales de la tarde. Uh-huh. Entonces estaba adelantando su viaje en esos momentos, ¿no? Para poder estar acá en Lima durante el día. Correcto. ¿Usted ha conversado con él? ¿Tiene idea de, desde el Ejecutivo, digamos, qué medidas se va a tomar luego de la decisión del fiscal Chávarri? Hemos estado coordinando algunas cosas por el chat ahora y estoy en conversaciones con la Secretaría General también de Palacio para poder tomar algunas acciones conjuntas. Pero en primer lugar, lo que queremos es darle la protección a los ciudadanos que van a salir a protestar. También va a haber policía alrededor. Por favor, obedezcan para que sea todo ordenado y pacífico. Eso es primero lo que creo que me toca a mí en estos momentos anunciar, ¿no? Correcto, pero considera que ha sido, digamos, ha habido una provocación de parte de Chávarri, se podría entender así, teniendo en cuenta que desde días atrás y teniendo esta información de que podía caber la posibilidad de cambiar a los fiscales y al haberlo hecho, ¿esto podría ser también una decisión irresponsable? Bueno, es una decisión hecha de una manera más exprofesa a últimas horas del año, o sea, donde las familias se están reuniendo para celebrar, o sea, sorprendernos de esta manera a la población, aprovechando que el presidente estaba de viaje. Creo que eso demuestra qué tipo de accionar tiene este señor, que es un señor que no actúa bajo criterios, digamos, éticos mínimos, ¿no?, por lo menos. Correcto. Ahora, precisamente el fiscal Chávarri, más temprano pidió, digamos, garantías o más seguridad para él y para su familia. Si esto, considera usted, tendría que ver con la decisión que ha tomado ahora y si sabe usted, si tiene información de si se han tomado medidas, si se ha respondido a su pedido de mayor seguridad. A ver, nosotros, todos los altos funcionarios tienen un nivel de seguridad del Estado bien alto. Él tiene por lo menos 6 policías alrededor, ¿no? Y con un oficial a su cargo, etcétera, por el alto grado que tiene. Sin embargo, obviamente, para evitar cualquier problema en su, cerca de su vivienda, se han puesto también algunas unidades de protección para cualquier caso. No, no, él dice que por las amenazas... Seguridad adicional, no, disculpe, seguridad adicional luego de este pedido que ha hecho en horas de la mañana. No, por eso, sino por lo que hoy día ha ocurrido y hay la indignación que ha generado en la población. Esto ha sido entonces, en los últimos minutos. Exacto, se ha tomado esa decisión en tanto que queremos evitar cualquier daño a la propiedad privada, a la propiedad pública y a cualquier persona, ¿no? ¿Y cómo queda? Eso por eso estamos usando. ¿Y cómo queda? De seguridad. ¿Cómo queda el tema de la seguridad para el fiscal José Domingo Pérez? Bueno, que ha sido removido ahora. Sí, bueno, él está contando también con el apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Que también le está dando la seguridad conveniente. ¿Pero se le retiraría esta seguridad? No creo que en este momento se pueda retirar. Yo creo que va a seguir siendo protegido, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, a Mercedes Arao, ¿sabe si es que va a haber un pronunciamiento de parte del presidente? ¿Eso lo han podido coordinar, conversar? Estamos trabajando en el pronunciamiento, por eso el presidente ha lanzado el tweet de inmediato, ¿no? Como han visto. Correcto. Muchísimas gracias a Mercedes Arauz, entonces, por esta comunicación con Canal N. Entonces, está coordinando con el Ejecutivo para ver qué medidas van a tomar luego de esta decisión del fiscal Chávarri, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Entramos en comunicación con Ronald Gamarra. Vamos a hacer un alto. Ok, me informan que vamos a hacer un alto y regresamos justamente con Ronald Gamarra. Increíble lo que... Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Muy bien, vamos a continuar con más información y recogiendo entonces impresiones respecto a la decisión del fiscal Pedro Chávarri de remover del equipo especial Lava Jato al fiscal coordinador Rafael Velabarba y también al fiscal José Domingo Pérez Gómez. Buenas noches y bienvenido, señor Gamarra, a Canal N. No, malas noches en verdad. Creo que como la inmensa mayoría del Perú, rechazo absolutamente la decisión tomada el día de hoy por el fiscal de la Nación en contra de dos fiscales que en verdad han puesto muy en alto el trabajo del Ministerio Público y han avanzado en las investigaciones tan necesarias para erradicar la impunidad en el Perú. Ahora, el hecho de que el fiscal de la Nación haya señalado como un problema de comunicación, un problema de jerarquías al no haber recibido información, al haber hecho público el fiscal José Domingo Pérez su malestar en contra de Pedro Chávarri, ¿esto representa suficiente argumento para avalar la decisión del fiscal de la Nación? Bueno, en realidad yo creo que son pretextos, ¿no? Los fiscales son víctimas de su éxito. Han hecho tan bien las cosas que han puesto en la propia picota al fiscal de la Nación y a los sectores políticos que lo están blindando en estos momentos, ¿cierto? Y la actitud del fiscal de la Nación obedece, en verdad, a lo que conocemos como los tres motivos del hoyo: miedo, miedo y miedo. Pero también a su afán de sobrevivencia y sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Creo que las investigaciones estaban por un buen camino y esperábamos las informaciones que tenían que llegar de Brasil en breve tiempo, que se hizo absolutamente necesario para el sector que representa a Chávez de darle el más duro golpe que hasta la fecha ha recibido la lucha contra la corrupción en el Perú. Correcto. Y el tema de este preacuerdo que se había firmado, ¿qué cree usted que va a pasar finalmente? Porque el acuerdo final no se había firmado, el interrogatorio o los interrogatorios todavía no se habían realizado y esto fue logrado, como señaló el procurador Jorge Ramírez, quien también fue parte de este acuerdo, que los artífices son Rafael Vela y José Domingo Pérez. Bueno, en verdad, con otras palabras, no lo he dicho así, pero el fiscal de la Nación quiere tumbarse el preacuerdo. Lo que no quiere es que haya un acuerdo y por eso habla de hacer público algo que probablemente en la circunstancia de hacerse público lleve a que se caiga las tratativas con Odebrecht, ¿no? Entonces, lo que está buscando es eso, en verdad, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos a un fiscal de la Nación que se comporta como un verdadero saboteador de la lucha fiscal contra la corrupción. Correcto. Ahora, usted ha escuchado al presidente Martín Vizcarra temprano diciendo que estaba en contra de las operaciones de Odebrecht, que siguiera operando aquí en nuestro país. A su momento, a través de su tuit, ha dicho que va a adelantar su retorno al despacho presidencial. ¿Cómo toma usted la forma en que ha reaccionado el presidente de la República? Mire, esta reacción me parece la más acertada. Yo espero que el presidente esté mañana mismo acá en el Perú, liderando en las calles la marcha y la indignación ciudadana contra esta decisión absurda tomada contra la lucha contra la corrupción. Uh-huh. Pero además que cumpla con su papel de presentar un proyecto de ley declarando en emergencia al Ministerio Público y que haga cuestión de confianza respecto de su proyecto. ¿Cómo tendría que ser, digamos, cómo tendría que hacerse esta cuestión de confianza en torno a este proyecto? De declarar en bueno, en el sentido de que para el presidente de la República y para el Ejecutivo es fundamental que el Congreso apoye esta declaración. Y de no hacerlo, evidentemente considere que no se le ha dado la confianza y está en la posibilidad de tomar otras medidas también constitucionales, ¿no? Correcto. ¿Y esto se daría en un plazo de cuánto tiempo? ¿Cuál ve usted sería la mejor salida para garantizar y asegurar todo lo avanzado y todo lo que se venía, además, respecto al tema Lava Jato, la investigación? Bueno, son horas dramáticas. Yo creo que el presidente tiene que convocar a una legislatura extraordinaria y plantear su proyecto de ley inmediatamente. Correcto. ¿Y cree que va a tener el respaldo en el Congreso de la República? Corre contra la lucha que se está llevando a cabo contra la corrupción.
Muy bien, muchas gracias. Entonces a Ronald Gamarra, ex procurador, por sus impresiones aquí. Entonces ha dicho que el presidente Vizcarra podría presentar un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público y en este caso hacer cuestión de confianza frente a este proyecto. Entramos también en comunicación con el ex premier, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.